después se va integrando. Bueno, hoy es nuestra última sesión del año. En esta ocasión hicimos un evento conjunto con el CEA 40. Les damos la bienvenida. Hoy es un momento especial porque, bueno, aparte que tenemos a una gran personalidad aquí, vamos a entregar el premio a la tesis. Bueno, le voy a dar la palabra a René para que ahora sí. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, primero, una disculpa por la hora. Estábamos disfrutando de un bellísimo momento tántrico aquí a lo largo de todo Reforma. Sí, la estaban pasando muy bien, pero bueno. Sí, efectivamente, bueno, primero yo quisiera, antes de entrar en materia, quisiera agradecer a toda la gente que estuvo involucrada en la organización y que, bueno, sin su ayuda no hubiéramos podido lograr este foro y, bueno, la participación de todos ustedes, que nos da mucha alegría de verdad que haya sido un foro tan nutrido. Andy, muchas gracias por recibirnos aquí en Carasa y Moraita, a las instituciones, CAM, Canaco, al Club Español de Arbitraje, en los 40, Miriam, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y muchísimas gracias en especial a Ceci también, Ceci Azar, que sin tu ayuda no hubiéramos podido montar toda esta versión tan divertida. Convencer al reto de venir a México. Efectivamente, a convencer. Se lo pudimos convencer. También gracias a los amigos de STL por prestarnos su infraestructura para poder transmitir este evento a través de su canal. Y especialmente, ahora, last but not least, muchísimas gracias a Alberto por estar aquí en México, por haberse pegado un vuelo de 9.000 kilómetros para poder estar aquí compartiendo una tarde con nosotros y, bueno, disfrutar de tu experiencia y de tus conocimientos en este tema que, sin duda, vamos, son invaluables. Alberto Fortún, como todos ustedes saben, es socio de Cuatro Casas, González Pereira, en la oficina de Madrid, y es uno de los socios que lidera la práctica de arbitraje en este despacho. Sus áreas de especialización es la infraestructura y la construcción. Tiene experiencia trabajando en Estados Unidos, en 2 años trabajando ahí, es fellow del Chapter Institute of Arbitrators y tiene amplísima experiencia tanto como abogado, como experto y como árbitro en soluciones de disputas que tienen que ver con proyectos de ingeniería y de construcción. Como árbitro tiene amplia experiencia en diversos procedimientos conducidos bajo reglas UNCITRAL, reglas SI, procedimientos ad hoc, etc. Además está listado como árbitro en la Cámara de Comercio de Dubái, por lo cual ustedes podrán ver que pues la experiencia que tiene Alberto es, y sin duda es uno de los líderes en la práctica de arbitraje que tiene que ver con este sector. El formato en el que pensamos cuando montamos este evento era, pues, quisimos hacer un formato muy interactivo, ¿no? No quisimos centrarnos en una exposición acartonada ahí enfrente y, bueno, los demás. Quisimos o queremos hacerlo muy interactivo. Hemos propuesto un tema, FIRIC, la experiencia internacional, aspectos relevantes a considerar en los contratos internacionales de construcción, ¿no? Y hemos seleccionado una lista de tópicos respecto a los cuales vamos a hacer más preguntas a Alberto. Y lo que sí quiero es invitarlos a todos ustedes que en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, alguna participación, no duden en intervenir, porque la idea es hacer esto una discusión lo más nutrida que se pueda. Antes de pasar al plato fuerte, me gustaría hacer una pequeña introducción para contextualizar la discusión que vamos a tener. En primer lugar, la relevancia del tema. ¿Por qué pensamos en los aspectos relevantes a considerar en contratos de construcción, ingeniería? Por empezar, todos ustedes saben que aquí en México la industria de la construcción es una industria muy importante. No solo en México, pero a nivel global es muy importante. Pero un par de datos simplemente aquí en México. O sea, la industria de la construcción genera 5.6 millones de puestos de trabajo y es la cuarta actividad económica con mayor capacidad de generación de empleo. Además, este momento que México está viviendo es un boom en la inversión, tanto privada, local como extranjera, y estamos como un poco de moda en el ámbito internacional.
Entonces, la política de México es, sin duda, inyectarle muchísimo dinero a la infraestructura, a la construcción. Y por tanto creo que es muy interesante, muy importante que estemos al tanto de qué es lo que está pasando allá afuera en cuanto a la implementación de proyectos desde el punto de vista sustantivo, cómo se generan los contratos, cuáles son las cláusulas que se ponen en los contratos, cómo se gestionan los proyectos y por otro lado, cómo se resuelven las disputas que tienen que ver con la ejecución, terminación, etcétera, con este proyecto, ¿no? Utilizamos, o más bien, queremos exponer el tema de FIDIC, porque sin duda, bueno, FIDIC, los modelos de contrato FIDIC son un modelo de contrato que están siendo utilizados con cierta frecuencia allá afuera, en el extranjero, y es importante, consideramos importante que estemos empapados, vamos, cómo funcionan estos proyectos, porque sin duda vamos a estar dentro de muy poco tiempo, nos vamos a enfrentar a la gestión de este tipo de contratos y a la solución de conflictos que tienen que ver con este tipo de contratos. Como ustedes saben, FIDIC, pues es la Federación Internacional de Ingenieros y Consultores, fundada en 1913. Y bueno, es una institución que se ha dedicado a estudiar y a sistematizar la práctica de la construcción internacional para proponer una serie de libros, una serie de modelos de contratos para utilizarlos en diferentes proyectos de infraestructura, ¿no? A pesar de que estos modelos de FIDIC son reconocidos como una herramienta muy útil al momento de hacer la planeación y la implementación de un proyecto de infraestructura, hay que tener especial cuidado cuando se utilizan estos modelos. Y justamente el tema de hoy es desentrañar un poco la estructura de los modelos y poder identificar cuáles son esos puntos más delicados respecto a los cuales hay que tener mucho cuidado cuando decidimos implementar un proyecto al amparo de estos contratos. Así que yo quisiera preguntarte, Alberto, como primer tópico que se refiere a los contratos FIDIC como tal. Uno, ¿por qué FIDIC? ¿Por qué utilizar un modelo FIDIC en un proyecto de infraestructura? Muy bien, René. En primer lugar, quiero comenzar dando las gracias por la invitación a todas las personas que han participado en el evento. La verdad es que a todas las instituciones, pues todavía no una relación muy estrecha con Canaco, pero son todas instituciones que sí que sigo de lejos, y en el caso del CEA muy de cerca. Y la verdad creo que todas y todos los profesionales que intervenimos merecemos, yo creo, el reconocimiento. Así que para mí era una oportunidad magnífica de venir a compartir unas horas con todos. Os agradezco mucho, en particular a los asistentes, que siempre me gusta hacer un hueco en la jornada laboral. No se sabe nunca cuándo se acaba, así que a todos ustedes muchas gracias por venir. Te verán cómo me cuesta utilizarlo de ustedes y tú. Pero lo correcto es utilizar el ustedes. Así que, en primer lugar, lo que quiero decirles es que, a pesar de que hay un proyecto y que probablemente sí que nos ayudemos de algunas diapositivas, no hay una presentación preparada. Y insisto en la idea de la intervención en la actividad. Y respondiendo ya a la pregunta de por qué los modelos FIDIC, yo creo que la respuesta es ¿por qué un modelo? O mejor dicho, la respuesta no es FIDIC o no FIDIC. La respuesta es, desde el punto de vista del análisis del proyecto, se trata de utilizar una estructura que todos puedan, en su práctica diaria, incorporar al análisis de un contrato de carácter internacional. FIDIC, a diferencia de otras instituciones, no es la única que hace modelos, pero sí que es la, diría, la única o la más conocida que presenta una suite de modelos que cubren las distintas variedades en las que las partes asumen riesgos, cumplen roles, funciones, gestionan el proyecto.
Y en ese sentido, FIDIC hoy nos va a ayudar a analizar cuestiones relativas a la estructura de los contratos, los documentos contractuales, al análisis de riesgos, dónde surgen los conflictos, quiénes los resuelven, qué tipos de conflictos hay y, en definitiva, lo que se trata es de ver entre todos qué ideas nos dan estos modelos para luego, cuando tengamos nuestro análisis de un contrato en particular, que las podamos utilizar. ¿Por qué FIDIC entonces? Por eso, porque nos va a dar esa ayuda a leer distintos esquemas contractuales y de resolución de disputas. Claro. Y acabas de decir que hay una suite. Hay una suite de modelos dentro de este sistema FIDIC. Uno es, partiendo de esta idea de que hay una suite, ¿cuáles son los elementos que tendríamos que considerar entonces para escoger el modelo contractual apropiado para el proyecto de ingeniería que se trate a partir de esta suite de modelos? Bien, corríjame si la terminología no es la apropiada aquí en México, pero pensando en general en el tipo de contratación que podemos afrontar en proyectos de ingeniería de construcción, podemos tener un contrato de construcción, en el que hay un contratista y una propiedad, en el que el contratista se dedica a ejecutar un proyecto, ejecutar lo que ya viene dado en un proyecto, o sea, de arquitectura, de ingeniería, de estrategia. Ese es un contrato de construcción, contrato de obra que se corresponde con el libro rojo del FIDIC. Y luego veremos, he traído entre otras cosas la presentación para que veáis lo que es el libro rojo, si no lo habéis visto, porque es que es un libro rojo. Ese es el esquema sencillo y el que yo coloco al lado izquierdo de una tabla comparativa que creo que puede ser útil para analizar el reparto. En medio se coloca el esquema de proyecto y obra. Cuando el contratista asume no solo la tarea de ejecutar el proyecto, sino de elaborar el proyecto. Y en la práctica es el modelo y es el esquema que más disputas genera. Además, es el esquema más peligroso porque en la fase de proyecto se suelen acumular una serie de retrasos y de deficiencias que afectan a todo el proyecto. Con lo cual, en el medio del análisis colocamos el proyecto y obra, que es el libro amarillo. Y después, el libro plata o Silver Book de FIDIC recoge un esquema de llave en mano, un esquema en el que todos los riesgos, prácticamente todos los asume el contratista, y se trata de entregar una instalación, una planta consulta a la propiedad con arreglo, unas especificaciones, unas pruebas determinadas, unos requerimientos, unas garantías específicas de producción. Bien, ese es el libro plata, el Silver Book, y ese es un esquema llave en mano. FIDIC tiene luego otros, de hecho tiene uno reciente que se está empezando a utilizar, que es el de Design and Build, de diseño y construcción, que no incluye la parte de Operate, porque aquí sabéis que hay mucha terminología, ¿no? Tenemos EPC, si hablamos de Engineering, Procurement, Construction, podemos tener DBO, DB, DBOM, BO, BOT, hay toda una digamos, de zoología, ¿verdad?, de modelos y de esquemas contractuales. Pero al final, en todos estos, y con independencia de cómo se llamen, creo que tenemos que analizar todos cuatro puntos, tal vez. Yo creo que estos puntos son claves, y estos son los que utilizan no solo FIDIC, utilizan otras asociaciones inglesas de modelos, o incluso también los japoneses, que tienen unos modelos muy interesantes si estamos asesorando a suministradores. Pero las cuestiones fundamentales es el reparto de funciones, que sobre todo tienen que ver con la ingeniería, quién se encarga del proyecto, quién asume riesgos del proyecto, el reparto en la gestión del proyecto, luego los métodos y métodos de determinación de precio y momentos de cobro, plazos de cobro, y por último el reparto de riesgos. En general, con estos criterios, que claro, son solo principios y ya podemos ir luego en el debate a uno en concreto, pero con estos criterios, más o menos, se puede ir decidiendo si es el rojo, si es el amarillo, si es el plata. En el caso del rojo, el reparto de funciones está claro. El contratista ejecuta un proyecto. No tiene
funciones de ingeniería. Ese sería el esquema puro del contrato de obra. En el proyecto y obra hay un esquema propio de, en el que el proyecto forma parte también del encargo. Y hay una obligación de resultado, que es la primera. Y en el contexto de un modelo u otro aparecen ya unos distintos mecanismos de determinación del precio. El proyecto y obra, que es el que yo coloco en medio, es el más complejo, el que era más, digamos, a la hora de estudiar y analizar, es el que te presenta todas las patologías, todas las disputas. Por eso me referiré mucho al amarillo. Claro, en el amarillo hay distintos momentos y distintos mecanismos de determinación del precio. Y además, en el proyecto y obra, normalmente suele haber un director de obra o un ingeniero, como llaman los contratos civil y otros contratos, que tiene funciones dirimentes. Entonces, el management del contrato y las gestiones las funciones de resolución del contrato, en primer término las asume el ingeniero. En los llave en mano, no existe la figura del director de obra, pero a veces las propiedades, los clientes, tienen una asistencia técnica. Cuando la asistencia técnica es muy invasiva y actúa como realmente un ingeniero, un director de obra, el proyecto en sí adquiere ya desde el principio patologías seguras. Porque la asistencia técnica, que no deja de ser un representante de la propiedad, actúa dando instrucciones o queriendo dar instrucciones a un contratista que, por el contrario, ha asumido la responsabilidad, pero también el derecho a gestionar su proyecto como él considera apropiado para cumplir unos requisitos de la propiedad. Yo creo que, partiendo de este esquema que tú nos propones, funciones, gestión, cobro y riesgos, quizá podría ser una buena idea para analizarlos, atacar primero la estructura de FIDIC. ¿Cuál es la estructura de los contratos para de ahí desprender, vamos, los esbozos de las funciones, pero especialmente creo que el tema crítico es distribución de riesgos, que podría derivar, que podríamos llegar una vez que veamos la estructura de FIDIC, ¿no? ¿Nos podrías darnos esbozos respecto a la estructura del contrato para ahí pasar a determinar funciones y especialmente distribución de riesgos? En el esquema contractual de todos estos proyectos, probablemente el documento que menos importa es el acuerdo contractual. Sí. Eso todos los que tengan experiencia en los proyectos saben que el acuerdo contractual, y si es necesario luego vamos a ver el que propone FIDIC, que el acuerdo contractual es un folio. Dice que esta sociedad le ha cargado un contrato y ha adjudicado un contrato a esta otra sociedad para un proyecto que se llama de una determinada manera, por un precio X, y además que se hará en un determinado plazo. Donde realmente se encuentra la definición del riesgo y donde realmente muchas veces las empresas contratistas, también las propiedades, porque tenemos que asesorar a clientes, pero donde encuentran la disputa, la dificultad y a veces el fracaso del proyecto es en los anexos y en los documentos contractuales, ¿verdad? En esto yo creo que compartimos todos, ¿no? ¿Dónde están los problemas siempre? En los anexos. Y en general yo diría que se encuentran en, hablando en términos más jurídicos, en la información, en los riesgos que se asumen en relación con la información facilitada por una y otra parte, en el momento de realizar la oferta, que es el momento crítico en el que el contratista presenta de manera clara esa oferta. Interrumpidme, por favor. Entonces, en el esquema contractual de FIDIC, yo creo que he puesto aquí. En este esquema contractual, y esto siempre responde a la misma idea que os decía, el proyecto y obra lo coloco en medio. Bueno, pero FIDIC da esta terminología y hace una definición de los términos. En muchos arbitrajes en los que he participado, aunque no se hacía referencia a un modelo concreto, siempre existe unas definiciones y una tabla similar a esta que encontramos aquí, a veces incluso con una prioridad de documentos, con unos rangos que establecen
la prioridad, qué documento va por delante de otro. En ese sentido, es importante siempre desde el principio que los clientes conozcan que por lo general, el que prepara un concurso, el que prepara un tender, siempre coloca a los documentos del contratista al final. Y como veis aquí, en el esquema que propone FIDIC, las condiciones generales es donde encontramos el modelo. El modelo al final, tanto FIDIC como en todos los demás, es un modelo de condiciones generales. Pero las condiciones generales están en el medio de la escala, donde se mejoran situaciones, donde se neutralizan riesgos, es en la parte de arriba, con las condiciones particulares, y en el caso de FIDIC, en la carta de oferta. La carta de oferta de FIDIC es un documento clave y que yo he utilizado en muchas ocasiones para otro tipo de proyectos que no utilizaban FIDIC, pero la carta de oferta resume los aspectos jurídicamente más relevantes. Plazos, mecanismos de cobro, ajustes de precio, anexos que pasan a formar parte del primer rango de documentos contractuales. Otro aspecto muy importante que luego veremos, representación de las partes en el proyecto. ¿Quién es el ingeniero? ¿Quién es el delegado del ingeniero? ¿Quién es el representante de la propiedad? ¿Quién es la propiedad? ¿Quién es el jefe de obra? ¿Y qué facultades tiene cada uno de ellos? Esta definición, que en casi todos los arbitrajes en los que he participado se pasan por alto, ayuda a resolver una gran parte de las disputas. Esto es lo que propone FIDIC, y como pueden ver, al final la propuesta del contratista y la oferta queda siempre en el último rango. Yo creo que esta es la idea fundamental. ¿Qué adquiere siempre una importancia especialmente relevante? Las especificaciones de la propiedad. Aquí se le llaman requisitos del cliente. En el proyecto de obra, también en el llave en mano, no existe en el contrato de obra el de rojo, porque en ese esquema lo que se le da al contratista es el proyecto. Entonces lo que aparece en el contrato de obra es la especificación y los planos. Pero lo que sí que es muy importante en todos los esquemas de proyecto y obra, o yo diría en todos los esquemas en los que el contratista asume parte de la ingeniería, son las especificaciones del cliente. En la mayoría de los casos, la obligación del contratista es realizar el trabajo necesario para cumplir con la especificación del cliente. Esa frasecita, que aparece luego, veremos si nos da tiempo, en la cláusula 4, en modelo, es la que delimita el alcance de todas las obligaciones y es el que da lugar a las disputas más comunes. ¿Te sirve la respuesta? Sobrada la respuesta, pero sí, creo que este tema, partiendo de lo que nos acabas de decir, ¿cuáles son los documentos importantes? ¿Cuál es la información? Quizá aquí sería importante analizar el punto de la expectativa de la información. Quizá porque cuando sale una oferta, el contratista debe tener una expectativa de cuál es la información que tiene que recibir para poder hacer una oferta que se adecue a los requerimientos del cliente, y a la inversa. ¿Cómo se maneja la expectativa por parte de la propiedad respecto de los documentos que constituyen la oferta del contratista? Creo que ahí puede haber muchísima... puede ser tierra fértil para una disputa después, por alguna disputa que surja respecto de la deficiencia del proyecto ejecutivo, ya sea que lo haya hecho el contratista o la ingeniería, o la propiedad, perdón. Creo que el tema de expectativa respecto de la información es un tema interesante. Es un tema esencial, es un tema esencial. No sé si han podido participar en disputas en proyectos de este tipo, pero es un tema esencial. Y empieza por el proceso de licitación. Ahí es donde la información se obtiene y donde el contratista tiene la oportunidad de preguntar. En la práctica de muchas empresas internacionales, yo lo he visto en otras empresas españolas, pero también empresas portuguesas, brasileñas, empresas italianas, creo que también
aquí en las empresas mexicanas, hay un cierto pudor a preguntar. En la fase de licitación, cuando se abre el periodo de consultas, tiene que hacerse la consulta a la entidad que desarrolla el proyecto, no se utiliza, en muchas ocasiones no se utiliza nada, ese periodo de aclaraciones al propio tender, al propio pliego, o cuando se utiliza para, a lo mejor, cosas que no son demasiado sensibles, ¿eh? No se quiere ahí utilizarlo. El problema es que si no se utiliza este periodo, ya asumes un riesgo. Asumes todo el riesgo de la información que se ha facilitado en el tender. Entonces, el aspecto de la información, como en todo proceso de asunción de riesgos, tiene, eso sí, un doble aspecto. Uno es el ejercicio diligente del derecho del contratista a informarse, y luego también el esfuerzo que se le puede pedir al contratista en obtener esa información o en el análisis que se puede hacer. El contratista no puede, antes de haberse adjudicado un contrato, en muchas ocasiones no es capaz de dedicar recursos para hacer un estudio de ingeniería amplio que le permita detectar los riesgos o defectos o errores de la información que le ha facilitado la propiedad. En ocasiones no tiene ni siquiera la capacidad física de poderlo llevar a cabo. Había un tema en Brasil de una rehabilitación de toda una red eléctrica de distribución. Claro, sucedía que había asumido el contratista el riesgo derivado de la inspección del emplazamiento. Este proyecto en Brasil se localizaba no en todo, pero sí en parte, en la selva. Era imposible que en los, creo que eran 3 días de visita al emplazamiento que permitía la propiedad, el contratista pudiera de una manera razonable conocer el emplazamiento. Es imposible. Incluso en proyectos en los que está mucho más delimitado el emplazamiento, la visita al emplazamiento no se realiza o no se puede realizar con toda la diligencia. Entonces hay una pregunta. Si, el, digamos, en un turnkey contract, el contratista asume todo el riesgo, pero el sitio lo provee y no tuvo esa oportunidad, el sitio lo provee el cliente, y el contratista no tuvo oportunidad de hacer esa inspección, aun cuando él haya asumido todo el riesgo de la obra, ¿puede quedar excluido, por ejemplo, de una falla geológica que tenga el sitio? O... Bueno, ahí hay dos cuestiones muy importantes. La primera es si pudo o no pudo, y qué era lo que razonablemente podía hacer. Casi siempre en los contratos, y más en un tipo de llaves mano, que, claro, el que promueve un proyecto intenta siempre llamarlo EPC, CEO, al final parece que todo es así, aunque luego cuando analizas el esquema contractual y analizas las cláusulas, no es del todo así, puede haber excepciones. Ahí es donde hay que negociar en las condiciones particulares la cláusula en la que estás asumiendo el riesgo de la información derivada del emplazamiento. Casi siempre en todos los contratos habrán visto que hay precisamente esa cláusula en la que el contratista asume el riesgo derivado de haber realizado una inspección. Y se dice que el contratista ha tenido la oportunidad de realizar la inspección y que de esa inspección ha podido obtener la información que consideraba necesaria para realizar la oferta. El modelo FIDIC, por ejemplo, y de ahí un poco la utilidad de presentarlo aquí para estudiar los casos, bueno, lo que exige, o el parámetro que recoge en las cláusulas, sobre todo en la cláusula 4, que es donde aparecen las obligaciones del contratista, recoge un parámetro de diligencia. Dice, dentro de lo que haya sido razonable, y dice además por tiempo y coste, durante la inspección al emplazamiento. Lo que es muy difícil de defender, si estamos defendiendo al contratista, es que no haya tenido ocasión de realizar la inspección. Porque la respuesta es, bueno, en el pliego estaba previsto, hubiera bastado con que lo hubiera solicitado para realizar la inspección. Lo que sí que hace falta bien es documentar la inspección. ¿Y qué es lo que se hace en la inspección? En un proyecto que... Este era un proyecto en...
sí, en la Ravina, que era un proyecto internacional, o cenaremos, era una construcción de un puente entre Bulgaria y Rumanía. Era un gran proyecto, afectaba a dos estados que estaban justo en la frontera. Y allí, en ese proyecto, la visita que se hizo con el ministerio, con el ministro de Transporte, fue más un paseo para encontrarse con el ministro y conseguir que se hicieran todas las fotos y que estuviera muy bonita, más que para visitar el emplazamiento. Con lo cual, la inspección, como muchas veces ocurre, era una inspección de dar un paseo. Aquí tuvimos también, cuando René estaba todavía con nosotros en Madrid, en Cuatro Casas, en el equipo, tuvimos un arbitraje, un proyecto aquí en México de una línea ferroviaria, que es la que también era la rehabilitación de la línea ferroviaria. La verdad es que la inspección casi era inexistente. Y en todo caso, es verdad también que el tramo era un tramo de casi 20 kilómetros, con lo cual en 48 horas no puedes recorrer a pie haciendo una inspección los 20 kilómetros, ¿no? ¿Qué se hace entonces en las inspecciones? Bueno, pues se hace algo pues que está ahí un poco en medio. Lo que sí que hace falta recoger bien en el contrato es con qué se asume, qué riesgo se asume. La cuestión de la falla ya deriva más que de la inspección, de la información. Y hay dos tipos de informaciones que se manejan en las disputas. Las que facilita el cliente, y las que, aunque no las facilite el cliente, las que puede obtener por otros medios el contratista. Que normalmente también en el análisis se suele barajar la situación en la que el contratista se presenta como un contratista sofisticado, tiene sus credenciales, ha participado en las obras, etc., y tiene acceso a determinados instrumentos, a determinados estudios. Si es un contratista que ha trabajado en Centroamérica y ha estado trabajando en algunos países, hay información, por ejemplo, de carácter sísmico que afecta a toda la zona o puede afectar a distintas zonas. Esa información es una información que el contratista debía ya haber utilizado. Si luego te sorprende, desde el punto de vista del estudio geológico o geotécnico, una información que no te la facilitó correctamente el cliente o no te la facilitó, habrá que analizar si tú la podías haber obtenido correctamente. Pero esto también, el de la información, este es otro. Yo creo que podemos ver en Philip para que luego puedan acudir a las reglas. Yo creo que estas serían, en riesgos relacionados con la información, yo diría que estas cinco son las fundamentales y dan ideas de cómo modificarlas o regularlas. La 4.1, obligaciones generales del contratista, esta es importante porque es la cláusula en la que recoge que el contratista está obligado, sobre todo en el proyecto de obra, en llave en mano, a realizar todo lo necesario para cumplir con los requisitos del cliente. Entonces, el objeto del contrato, la delimitación del alcance de las obligaciones del contratista, es un parámetro amplio y que se compone de todo lo que consta en los anexos, de todo lo que viene, y además en todos y cada uno de los requisitos que el cliente ha exigido y espera obtener. Cuando estamos hablando de proyectos internacionales, en esos requisitos es que se incorporan estándares técnicos y de regulación que ni el cliente ni el contratista conoce. Pero son muchas veces, toda esta documentación la prepara una consultoría. En África se está viendo mucho ahora proyectos en los que las consultoras suizas preparan los pegos, los requisitos del cliente, los dan a empresas privadas. Las empresas privadas hacen el concurso, más o menos intentan seleccionar 2, 3, 4 empresas internacionales con credenciales. Pero ellos no han analizado el contenido, lo ceden, digamos, a ese consultor que luego pasa a ser el asistente técnico. Por eso venimos a ver la presentación. Al final, cuando se ejecuta la obra, no sabes si la norma técnica es la mexicana, si no es la mexicana, si es la del ingeniero que ha hecho el proyecto, que a lo mejor está en una consultoría en California o está en una consultoría española. Y el problema es que cuando tienes que medir el estándar de calidad, el estándar de aprobación, ni uno ni otro han trabajado con formalismo. Por eso el 4.1 refleja la importancia de todo el paquete contractual. Es muy importante, todo el paquete contractual
no asesoren nunca a un cliente sin que les haya dado el paquete contractual. Con las condiciones generales, el riesgo de cometer un error, si solo nos dan las condiciones generales, tenemos un riesgo de cometer un error elevadísimo. Es brutal. Luego el resto pues tiene que ver con los datos que hemos hablado, emplazamiento, condiciones físicas. Cumplimiento de la legislación aplicable a veces genera también problemas, sobre todo lo que tiene que ver con autorizaciones, que está regulado en la cláusula 2. Y luego las obligaciones generales del proyecto, la 5 es muy importante porque cuando existe esta cláusula 5, en el libro rojo no existe, pero en la cláusula 2 sí, es el que regula la ingeniería. Y regula qué tipo de ingeniería puede hacer cada una de las partes que intervienen. En proyectos con muchos contratistas, la delimitación del alcance de la ingeniería es básico. Que no sabes el paquete y no sabes qué tipo de ingeniería. No sabes si estás hablando de una ingeniería básica, de una ingeniería de detalle, de una ingeniería para construcción, de planos para un montaje. Esto es muy importante. Ahí hay también muchas disputas. Creo que esas serían las... Aquí me viene a la mente el tema de condiciones físicas imprevisibles y respecto a la obligación de diligencia, un tema de la construcción de una infraestructura marítima. Y había que hacer un dique y una superficie de 3 hectáreas dentro del mar. Y entonces había que garantizar una profundidad. Y el proyecto ejecutivo contemplaba la existencia de ciertos materiales. Pero al momento en que el contratista se mete, encuentran otro tipo de materiales que no estaban previstos en el contrato, unas alturas diferentes, y bueno, ahí evidentemente la posición de la propiedad era, tú asumiste el riesgo. Tú asumiste el riesgo porque yo te di una información y quedabas tú obligado a verificar que la información fuera fidedigna respecto a las condiciones del terreno. Pero es que la posición del contratista era, cuando hice la oferta, no tenía yo la certeza de que me fueran a adjudicar la obra. Uno, el haber hecho la verificación de esa condición hubiera implicado la inversión una inversión abismal en estudios para determinar si efectivamente había ese tipo de material, si no había otro material, que es una inversión que en ese momento no es razonable. Si el contratista no tiene la certeza de que se va a adjudicar la obra, eso es un problema que es mal, el que nos enfrentamos todos los días. Claramente, lo que pasa es que el contratista quiere ganar el proyecto y firma cosas que no debería haber firmado. Pero sí, hay que negociar con cuidado. Al final el éxito del contratista es cuando viene con la adjudicación del contrato, ¿no? Porque el que ha tenido que conseguir el contrato, para él el éxito acaba ahí. El problema empieza entonces para el jefe de proyecto, claro, que es el que tiene que ponerse a estudiar el proyecto y la información que tiene. También, yo creo que nadie puede llamarse engañado respecto de la información que facilita la propiedad, porque la propiedad generalmente tampoco tiene, y no encaja en el esquema contractual, no tiene la necesidad de realizar un análisis de ingeniería. La propiedad, muchas veces entidades, bueno, de carácter semipúblico o entidades con una cierta presencia en el mercado que lanza el proyecto, tiene a su disposición información, a veces anticuada, a veces incompleta, a veces que ha compuesto para el tender, a veces que ha cogido de otro proyecto anterior, que directamente nos coloca. Pero bueno, el contratista en ese sentido creo que tampoco debe presentarse en el momento de la disputa como un señor que le coge de nuevas, ¿no? Que piensa que el cliente ha hecho todo ese trabajo. Pues, si lo hubiera hecho, no hubiera contratado el proyecto, ¿no? Es una parte fundamental de la ingeniería, ¿no? Incluso ahí, yo creo que todo el mundo juega con la duda y el parámetro de diligencia de dónde está el error, cuál es el tipo del error, ¿no? Luego se trata también de ver el error. No sé si debemos pasar más adelante y claro, porque claro, estas cláusulas, cuando las lean, no solo en este modelo, ¿eh? Digo que utilizamos esto por leer algunas. En todos los contratos va a haber cláusulas en las que se hable sobre qué ocurre con los errores, con las deficiencias de la información. Todas lo van a tener. Y si no está, y estamos asesorando, habrá que incorporarlo. Porque luego, si eso se deja, digamos, bueno, no, mira, vamos a regular en el contrato esto, ya vamos a pensar en la ley aplicable al contrato. Bueno, dejar estas cuestiones a la ley aplicable al contrato puede dar resultados
muy diversos y en muchos arbitrajes se observa, porque, bueno, por naturaleza, si el proyecto es internacional, la cuestión interpretativa del contrato no es la misma de un árbitro que procede de un país del mundo o de un árbitro español o con una formación determinada. Cuidado, muchas veces hay árbitros que han estado representando a contratistas muchos años. Claro, si el árbitro está representando a contratistas muchos años, la referencia a una ley aplicable no te da el rango interpretativo de hasta dónde llega la cuestión, porque es una cuestión fáctica. Analizas los hechos desde una determinada perspectiva. Entonces, claro, dejar esto, que esto al final es dinero, ¿no? Al final todos aquí hablamos de información, de riesgos, pero esto se traduce en dinero y en reclamaciones. Dejar todas estas cuestiones relativas a la información y a los riesgos que se asumen por errores o déficits de información, a mí me parece una temeridad. El problema es que los que estamos en resolución de disputas no asesoramos en la relación de los contratos muchas veces. Y el que está pendiente para adjudicarse el contrato, lo que menos quiere es que vengan abogados a asesorarnos en la redacción del contrato. Claro, claro. Déjeme, ya tengo la oferta hecha. Me han dado 7 días para presentar la oferta. Y a la de resolución de disputas le llamo a las 11:50. Perfecto. Oye, la filosofía, yo creo que en todos los proyectos de infraestructura es que el contratista asume la mayor parte de los riesgos, ¿no? Pero hay algunos puntos que tú consideres que debamos resaltar en este esquema de distribución de riesgos en cada uno de los modelos, dependiendo del proyecto que se trate. Bueno, no sé si tendríamos tiempo para tratar esta pregunta. Voy a pensar un momento. Yo diría que estas cinco ya recogen bastante. Una cuestión, y si tienen alguna experiencia en otro tipo de problemática, pero una de las cuestiones que se repite con frecuencia es la de la 412, de condiciones imprevisibles. Condiciones físicas imprevisibles. Bueno, tal vez puede ser interesante ver esta cláusula por el concepto de imprevisibilidad, que también es un concepto muy corriente, ¿eh? Cuando ocurre algo que no estaba en el presupuesto, entonces, claro, tenemos que representar al contratista y decimos que era imprevisible. No lo había previsto, era imprevisible. Claro, el parámetro de imprevisibilidad es un parámetro que tiene que relacionarse primero temporalmente, tenía que ser previsible o no en el momento de la oferta, tenía que ser previsible o no atendiendo tanto a la información que había disponible o que había puesto a disposición el cliente, como a la información que tú tenías que conocer como contratista. Entonces, primero, la imprevisibilidad, claro, esto es el parámetro de esta cláusula. Creo en general, y aquí hay muchas personas con experiencia, en general sí que creo que es un criterio aceptado y unánime el temporal. El análisis de previsibilidad es un análisis que se realiza en el momento de contratar. Se intenta llevar a ese momento la discusión. Pero, en todo caso, la imprevisibilidad debe luego también acompañarse, el análisis de imprevisibilidad debe acompañarse de la definición de la condición física. En los modelos FINIC importa mucho la definición. Y fíjense que además la definición en inglés, las traducciones que hay de los modelos FINIC son traducciones, digamos, para documentos de trabajo aceptables, razonables y en general buenas, pero no son precisas. Y aquí la terminología importa mucho. Entonces, habrá que mirar mucho en los contratos si está definido, si es un término definido. En el caso de FEDIC, la condición física, realmente física, tiene que ser algo que se note, que se vea. Es decir, una condición física imprevisible es un trabajo en el que cuando vas a hacer la acometida a una subestación eléctrica y tienes que hacer el levantamiento de tierras, te aparece una losa de hormigón que mide 2 metros por 6 y
que tiene además una distancia de 70-80 metros. Si eso te aparece, tienes una condición física imprevisible, un obstáculo que no aparecía en ningún sitio, no aparecía en la información, no aparecía en los estudios geotécnicos, no aparecía en la información que te dio el cliente, y eso es un aspecto físico que afecta físicamente. Ahí tienes que incorporar, bueno, tienes que quitarlo para poder, o bien modificas tu ingeniería y buscas una solución alternativa, o tienes que quitarlo. O, por ejemplo, si aparece una condición física, todo esto estoy pensando en asuntos reales, en la que aparece una conducción de una desviación de un canal que pasa al pequeñito. No como el canal de pequeñito. Pero aparece al final un cauce de agua con una desviación que en un momento determinado estuvo obstaculizada, tapada, pero como consecuencia de otra obra que se está produciendo en un lote, a veces van en lotes, ¿no? En un lote posterior, se ha abierto esa desviación y empieza a entrar el agua. Ahí lo que ocurre es que hay una canalización de agua, hay una conducción que no estaba en la información que se da en los planos o que se da, sobre todo, del subsuelo. La mayoría de las condiciones imprevisibles aparecen en el subsuelo. Es raro que aparezca una condición física imprevisible que hubiera podido observarse. Bueno, eso también importa. En esos casos, incluso en los contratos llave en mano, suelen encontrarse excepciones que permiten al contratista obtener plazo y a veces incluso algún ajuste en el precio. No tienen por qué ser causas de fuerza mayor, esto sí que es importante también. El análisis de imprevisibilidad o el análisis de obstáculo o condición física imprevisible no es equiparable al de fuerza mayor, no tiene por qué coincidir, es un análisis distinto. Yo creo que esta sería uno de los ejemplos más importantes. Alberto, en tu experiencia en este tipo de modelos FIDIC, ¿has visto algunas disposiciones relativas a teoría de la imprevisión y cambio más bien en condiciones económicas, tal vez políticas, incluso sociales, que den lugar a cambios en el contrato y de qué manera se pueden adaptar, más allá de cuestiones estrictamente físicas? He visto, y nadie se ha atrevido todavía a plantearlo formalmente. Así es. No, o sea, en un arbitraje, es decir, un escenario ya, lo he visto planteado en ingenieros. Sí, ya podemos ver el esquema del ingeniero, del experto. Lo he visto planteado a ingenieros, sobre todo en materiales. En caídas lo he visto en acero, sobre todo en acero, o en materiales que tienen plazos importantes de preparación del suministro. Si el proyecto estaba presupuestado en la oferta para un inicio. Bueno, es un poco más complicado. Pero sí que he visto un caso que podría encajar en, no planteado así como tú lo has planteado, pero que al final llevaría a un derecho del contratista a una compensación económica. Sí, el contrato se adjudica, pero hay un plazo importante entre la adjudicación del contrato y la entrada en vigor. Claro. Normalmente, con las condiciones precedentes, los pagos adelantados, la instrumentación, los créditos, documentos, etc. Si eso se extiende más de lo previsto y nos coloca, ha pasado mucho en Europa, ha pasado en el año 2008-2009, contratos que se adjudican en el 2006, que la fase de proyecto estaba prevista que empezara a principios del 2007, se retrasa la fase de proyecto, empieza en octubre del 2007, hay un retraso en el proyecto y se empieza a ejecutar la obra prácticamente 18 meses después de tener prevista la obra, lo que es la fase ya de construcción, en la oferta. Ahí sí que se observa que ha habido una desviación de 18 meses que se ha visto acompañada de toda la crisis, ¿no? La crisis económica. Tiene eso sí que afectar al concepto concreto. O sea, no vale decir que ha habido una crisis económica, ni siquiera que ha habido una crisis en el sector. Tiene que hacer, eso sí que lo he visto, que ha sido muy exigente el que ha tenido que dar una opinión o resolver. El perito, el consultor, etcétera, era muy exigente en la definición del material. Si es el acero, tienes que mostrarme las gráficas del acero.
y me tienes que mostrar que ha habido un problema de suministro o que ha habido una volatilidad del precio en el acero. Pero es un, sí, un tema interesante. Ahora han quedado un poco atrás. Yo creo que el momento, no sé si quedarán todavía proyectos que estén en esa fase, aunque creo que ahora ya cada vez nos vamos alejando más, porque no sé aquí cómo se ha percibido, pero los años críticos del impacto fueron 2008, 2009 y 2010. No sé. Bueno, aquí vivimos en crisis, pero... Oye, yo tengo tres temas que quisiera comentar a vosotros. El rol del ingeniero, preparación de reclamaciones y los mecanismos de solución de disputas, el dispute board de arbitraje. ¿Te parece si vamos con el rol del ingeniero? Porque tú eres una figura fundamental en esto, en los modelos FIDIC. ¿Nos puedes decir, como introducción a este aspecto, cuál es el rol del ingeniero en los modelos de FIDIC? Voy a empezar por lo fácil. En el plata no existe. Así es. En el llave hermano no hay ingeniero. Por tanto, como no hay ingeniero, lo único que hay es normalmente lo que hay es una asistencia técnica a la propiedad. Pero eso es propiedad. A todos los efectos. En ese caso, cuando estamos en un esquema llave hermano, que pueda seguir esa filosofía, nos vamos ya a un esquema de resolución de disputas, paneles de resolución de disputas, que puede ser un panel o no, puede ser que únicamente un miembro que resuelve, un tercero que resuelve disputas. Y si no, luego en el esquema FIDIC está previsto arbitraje C. La buena noticia de los que ya son modelos FIDIC del año 99 y ya por tanto antiguos, es que tanto en el proyecto de obra como en el contrato de obra, el ingeniero sigue apareciendo en las definiciones como personal de la propiedad. Esto es algo que se pasa por alto. Desde el punto de vista jurídico, para mí tiene una relevancia fundamental. ¿Por qué? Porque al incorporarse al personal de la propiedad, de repente forma parte de la estructura contractual y de las partes contractuales. Pasa a ser parte contractual. Parte contractual con una función especialmente importante dentro del esquema de resolución de reclamaciones. No hablo de disputas todavía, de reclamaciones. Tomando en modelo el proyecto de obra, que es el que da lugar a mayores patologías, el ingeniero tiene una función que nosotros podríamos identificar con nuestro director de obra. Yo creo que aquí lo llamamos también así, ¿no? Director responsable de obra. Pero digamos que es eso y mucho más, diría. Entonces, cuando, por eso la terminología es muy importante, cuando se ve el ingeniero, hay que ir a ver la definición y hay que ir a ver el contenido de sus funciones. Entonces, el ingeniero, creo que debemos estudiarlo como director de obra y como órgano que toma decisiones, como persona o como, sí, como persona. Y aquí es importante que sea el ingeniero, que tiene asignadas facultades, que resuelve en un primer momento sobre las reclamaciones del contratista. Si el contratista cree que ha ocurrido un evento que le da derecho a pedir una prórroga de plazo o a pedir un ajuste en el precio, tiene que comunicarlo tan pronto como sea posible, como sea razonablemente posible, al ingeniero. Y nunca más tarde de 28 días. Lo que comunica es el evento, la existencia de un evento que él considera que conforme al contrato le da derecho a pedir esta ampliación de plazo o el ajuste del precio. El ingeniero tiene delante una reclamación del contratista. Una reclamación, porque en inglés el término es claim, pero no sería una reclamación con el contenido, digamos contencioso o más de disputa que nosotros podemos tener en la idea de reclamación. No hay disputa. Simplemente es que conforme al contrato, el contratista considera que le tienen que reconocer ese derecho.
El ingeniero, en principio, su obligación es recibir la consulta y hablar con las partes. Él ya forma parte de la propiedad, de la estructura del cliente, pero lo primero que tiene que hacer es consultar si realmente la propiedad está o no de acuerdo con la petición del contratista. En más ocasiones de las que uno podría pensar, la propiedad sí que está de acuerdo con el contratista. Está de acuerdo en el principio. Está de acuerdo en que sí que da derecho a un plazo o que sí que da derecho a un ajuste o a ambos. Donde ahí puede haber más discusiones en la definición de cuánto plazo o cuánto ajuste. Pero en el principio suele haber, si la reclamación está bien planteada, suele haber acuerdo, más veces de las que uno pensaría. ¿Qué ocurre? Muchas veces los contratistas no presentan esta reclamación, ya apartándonos incluso del modelo civil. En otros contratos en los que también el director de obra o el ingeniero tiene esa capacidad de decidir sobre estas cuestiones, muchas veces los contratistas no lo plantean porque creen que si lo plantean en ese momento se lo van a rechazar y que van a generar ya una discusión con la propiedad que no quieren mantener en ese momento, la quieren guardar para luego. Porque luego, bueno, ya se verá cómo evoluciona, qué es lo que se va a hacer. Bueno, en el esquema CIDIC esto no funciona así. Yo creo que en muchos contratos ya no funciona así. ¿Dónde encontramos el conflicto? Bueno, estamos pensando en el ingeniero que dicta decisiones, ¿eh? No en el ingeniero que da instrucciones o que es director de obra. Eso es importante distinguirlo. Bueno, el problema puede surgir en los casos en los que los ingenieros no resuelven. En mi experiencia es el gran problema. El cuello de botella a la resolución fluida o eficaz de conflictos se produce ahí. El contrato prevé la posibilidad de que el ingeniero consulte a las partes y prevé también la posibilidad de que el ingeniero pida información al contratista. Esa parte, los ingenieros con los que digamos, yo he estado detrás asesorando en reclamaciones, la tienen muy bien aprendida. La que hay que recordarles, porque no la tienen bien aprendida, es en la parte de las obligaciones. Ellos tienen la obligación de responder al contratista de manera motivada sobre el principio de la reclamación, sobre los principios de la reclamación en un plazo de 42 días. Para responder sobre el principio no hace falta muchas veces la información, porque la información tiene que ver ya con la cuantificación, si el daño, si el efecto. Esa información es posible que el contratista no la tenga, que el daño sea continuado, que necesite más tiempo. Entonces, CIDIC lo que dice es el contratista notifica al ingeniero, 28 días máximo. Después tiene 42 para darle ya una reclamación bien, mejor construida con todos los datos que tenga. Tiene que ya valorar el impacto en plazo. Y el ingeniero tiene que responder. Si el ingeniero no responde, ahí es donde viene la utilidad de tener designado ya un panel de resolución de disputas, o si no lo tenemos designado, el haber acordado ya con el cliente qué autoridad se debe encargar de designarlo. Porque cuando el contratista se encuentra en una situación, y en mi experiencia al menos es una situación muy frecuente, una situación en la que el ingeniero no toma decisiones, el ingeniero no toma decisiones porque las decisiones normalmente afectan al bolsillo del cliente y el cliente es el que le paga. Lo cual estoy muchísimos ingenieros, ¿eh? Y aquí no es cuestión de nacionalidades, porque he visto franceses, suizos, ingleses, españoles, en proyectos internacionales, que tomar una decisión les cuesta muchísimo. Entonces, lo que ocurre es que el contratista se ve privado de la única alternativa al arbitraje. Y el arbitraje en ese momento puede ser el mecanismo menos adecuado para resolver el conflicto. Con lo cual, se encuentra en una situación en la que presenta una reclamación, no le han dicho si va a tener derecho o no a ese plazo o a ese precio o a los dos, y tiene que seguir adelante. ¿Qué ocurre? Que cuando no se resuelve la disputa, seguimos adelante acumulando reclamaciones. Y cuando se acumulan reclamaciones, puede llegar un momento en el que el proyecto se ve amenazado y el contratista no puede seguir con el proyecto. Con lo cual, lo que ya está en juego es la viabilidad del proyecto. Y con lo cual, cuando llegan a nosotros a que pongamos el arbitraje, el problema es que ya no hay proyecto.
y ninguna respuesta que jurídicamente se dé al arbitraje un año después, o el tiempo que sea necesario para el arbitraje, va a permitir resolver la viabilidad del proyecto. Esa idea de la viabilidad del proyecto y el buen fin del proyecto, creo que solo la pueden resolver unos ingenieros que hagan bien el trabajo o un experto que pueda adoptar el papel de panel. Oye, en este papel del ingeniero, no que resuelve disputas, sino que toma decisiones. Cláusula 3 contiene toda la descripción de las obligaciones del ingeniero, pero tú dijiste al principio que en algunos casos se entiende que el ingeniero queda como personal de la propiedad. Entonces, el ingeniero, si bien no puede modificar el contrato, ¿cuáles serían esas funciones? ¿Tendría funciones de representación de la propiedad? ¿Y cuáles serían esas funciones? ¿Cuál es el alcance de esa facultad del ingeniero? Bueno, los modelos FIDIC regulan muy bien en la cláusula 3. No sé si la tengo aquí. En la cláusula 3 del modelo, y si no vemos el modelo y así les enseño el contrato, los modelos regulan muy bien en las condiciones generales el reparto de funciones y la delegación de competencia. Vamos a ver si la tengo aquí. Si vemos el contrato. Un momentito. El libro amarillo, aquí no está a color, pero es un libro amarillo. Esta es la traducción de proyecto y obra. Y vamos a ir directamente a la cláusula 3, que es la cláusula que regula el ingeniero. Y yo creo que esta cláusula 3 es la cláusula que no veo en contratos, digamos, que no siguen un modelo específico, y que a mí me parece crucial para determinar quién representa a quién, quién tiene qué facultades y quién puede dar qué instrucciones. Porque ahora tenemos un gran arbitraje en un tema de un proyecto en Argelia. Bueno, en Argelia, uno de los problemas principales que tenemos, luego podéis convertir en la ventaja principal, pero uno de los problemas principales que tenemos es que el cliente no ha tenido nunca en la instalación, esto era para un tema de laminación de acero, no ha tenido nunca en la instalación a un representante. No ha sabido el contratista nunca quién era el representante del cliente en la instalación. Ellos siempre hablaban con un señor, que es el hombre de negocios. Es un señor que no tiene poderes en la sociedad. Es un señor que durante el proyecto no era ni siquiera accionista de la sociedad. Y simplemente es el señor que promovió el proyecto y que hizo de intermediario. Pero este señor no aparece con ninguna facultad de representación y es el que ha dado autorizaciones sobre precios, sobre pagos, etc. Bueno, yo creo que sí que podemos aprovechar esta cláusula 3 de FIDIC para ver la delegación, sobre todo la delegación de facultades. A veces en los contratos no se regula. Si es el caso y no se regula, en las actas de reunión de obra, en la primera acta de inicio, algunas partes sí que tienen la buena costumbre de incorporarlo y dicen, en el acta de inicio dicen, el cliente que será representado en este proyecto por este señor, la asistencia técnica de tal señor y luego el contratista, o que será con el jefe de proyecto este señor, jefe de obra, o con el jefe de ingeniería este señor. Se hace una relación de quiénes son las personas que están actuando y quiénes pueden consentir o autorizar decisiones. Si no existe, de verdad, aconsejarlo, porque se ahorran muchísimas disputas. Entonces, la cláusula 3 nos regula la función del ingeniero. Habla de la autoridad y obligaciones del ingeniero. El ingeniero dice, el contrato, que no puede modificar el alcance del contrato.
Eso solo lo puede hacer el cliente. Ahora bien, si hay alguna materia reservada al cliente, dice el contrato, las propias condiciones generales de FIDIC, y el ingeniero toma una decisión sobre esas materias, o digamos que hacia el contratista, da una instrucción específica sobre esas materias reservadas, se entenderá que está actuando con el conocimiento y autorización del cliente. Por tanto, para el contratista, bajo este esquema, cualquier decisión, cualquier notificación del ingeniero equivale a una notificación de la propiedad. A veces los clientes no saben que con estos modelos están dando esta autoridad al ingeniero. Y en el caso de que estemos asistiendo o asesorando a clientes, hay que llamarles la atención. Porque hay ingenieros, digamos, con mucha intervención. Que por ejemplo no suelen sobre precios contradictorios, sobre fijación de precios que afectan a unidades nuevas, incluso a unidades nuevas en el proyecto que no estaban previstas ni con el material ni por la calidad, etc. Ojo con todo eso para los clientes, pero también por otro lado el contratista tiene que entender que si lo ha dicho el ingeniero es porque ha recabado la autorización. Bueno, ¿qué pasa muchas veces? Que el ingeniero, cuando toma decisiones, no las dice por escrito. Casi siempre lo hace en obra y verbalmente. Entonces, lo que tiene que generar el contratista, y fíjense que aquí estamos hablando siempre de gestión de disputas. Todo lo que estamos comentando afecta a la gestión de la disputa. Porque la disputa no empieza cuando nos llegan a nuestro despacho y nos dicen, pongan este arbitraje, el arbitraje Canaco, vayan ahí, son 150 millones de euros, de dólares, ya tenemos la reclamación. Dices, bueno, muy bien, pero esto ha tenido que empezar hace ya tiempo. La disputa se empieza a gestionar aquí, y aquí es donde yo creo que todos podemos aportar mucho a los clientes. La disputa se empieza a gestionar aquí. Entonces, si un ingeniero no da una comunicación por escrito, hay que forzarle a que dé la comunicación. El libro amarillo no la tiene, pero hay una cláusula en el libro rojo, que es la 4.3, que establece ya, está redactado, es que no tenemos ni que esforzarnos en inventarnos la redacción, establece un mecanismo para generar y convertir en escrita una instrucción o una decisión del ingeniero que ha sido verbalmente notificada al contratista. Al final se trata de ir, es como cuando actuamos con la administración, que vamos presentando escritos para que la administración se pronuncie. Entonces, es muy sencillo, ¿eh? Porque el esquema no tiene nada de misterio, pero se trata de que el contratista le envía una cartita al ingeniero y le dice, en la reunión, en la visita de obra que tuvimos hoy, hemos estado revisando estas cuestiones y usted me notificó que tenía que cambiar el proceso constructivo de esta parte. Confírmeme que entendí bien que esto se hizo así. Entonces ya una primera instrucción. Si el ingeniero no responde, se puede mandar a la siguiente. En la siguiente ya no se dice eso, ya lo que se dice es que bueno, que si el ingeniero no contesta, entonces se entenderá que para no retrasar el plazo de ejecución tengo que adoptar la instrucción que me dio, que la instrucción me la dio en esos términos que me dio. Si esa secuencia se va utilizando, cuando el ingeniero quiere dar marcha atrás, lo tiene bastante complicado. La única escapatoria que tienen los ingenieros la encuentran en decir que no fueron ellos quien la dieron, sino que fue un ingeniero delegado. Normalmente en los proyectos grandes el ingeniero no es una persona, es un equipo. Y el ingeniero, el máximo responsable, va al proyecto, bueno, cuando hay una situación importante, o si no, pues tal vez una vez al mes, o dependiendo de la fase de avance del proyecto. No hace un contacto diario con el jefe de proyecto, allí tiene otro agente del equipo. Por eso es tan importante definir las delegaciones de facultad y saber quién puede darte una instrucción sobre qué aspectos. Si todo eso se regula en el contrato o se regula en un acta de inicio, donde está bien explicado, yo creo que ahí estamos gestionando ya el 70% del conflicto. Ahora, acabas de mencionar un tema muy interesante que es la gestión
de los claims. Y esto me gustaría conectarlo con el siguiente aspecto, que es que dentro del sistema FIDIC, claim, vamos, sí es un concepto que tenemos que entender muy bien, porque lo podríamos situar en medio, en un lugar en medio, desde, si ponemos en un extremo la mera afirmación del contratista, de que tiene derecho a un pago o un plazo, y en el otro extremo, una resolución en la que efectivamente se le concede de manera definitiva y vinculante al contratista el pago o el plazo. Ahí en medio creo que podemos colocar este concepto de claim, como lo manejan los libros FIDIC, ¿no? Entonces, ¿nos podrías quizá dar un esbozo de cómo, cuál es la ruta que tiene que seguir este claim o esta reclamación, porque es una cuestión que surge antes de la disputa? ¿Cuál es el camino que tiene que seguir desde que surge ese evento que le pudiera dar derecho al contratista a pago o a plazo hasta que tiene una resolución definitiva? Y quizá ahí podríamos conectar y entrar con título y arbitraje. Esto cada vez que va pasando los minutos se me hace complicado, porque veo que son las 3 y 23 en Madrid ahora. mi cabeza. Es no, pero a ver si soy capaz de dar una línea más o menos coherente. Bueno, efectivamente el CLE empieza con una nota diciendo que ha pasado esto, creo que conforme a la cláusula X del contrato, normalmente es la 8.4 en este contrato, pero siempre hay una 8.4 de cualquier contrato. Si no es la de variación, entonces es la 13 aquí y será otra, la de modificación. Pero es decir, ha pasado algo y creo que tengo derecho a plazo y a precio. Normalmente se pide conjunto porque ya que estamos, ¿no? Al menos lo notifico. Eso es una carta, es una notificación. Que va al ingeniero. Que va al ingeniero. En el esquema FIDIC es una notificación que va al ingeniero. En ese momento, donde tenemos que intervenir o tiene que intervenir asesoramiento jurídico, en ese momento el único o la única patología que yo he detectado es que no se notifique como fuerza mayor un evento que era de fuerza mayor. A veces el contratista, la persona que está llevando la gerencia del proyecto, bueno, cada vez tienen una formación mejor en el manejo contractual, en la gestión contractual. Cada vez los ingenieros son más buenos en el manejo del contrato. Al menos eso es lo que yo he notado. Hemos pasado una situación, ¿verdad? Tienen una buena... Les gusta además, ¿eh? Esto de hacer un poco así de abogados también, y escriben cartas y ayuda mucho, ¿eh? Hacen borradores de cartas que bueno, que están muy bien. Y en algunos casos te corrigen. Sí, claro, a veces por razón. Pero bueno, la cuestión es que ahí tal vez el error que se podría cometer es que no se notifique como fuerza mayor un evento que era de fuerza mayor, porque el régimen de la fuerza mayor sí que es distinto, la regulación de la fuerza mayor es distinta. O al revés, que notifiquen como fuerza mayor algo que no era necesariamente fuerza mayor. Por ejemplo, las condiciones físicas imprevisibles o todo lo que tenga que ver con imprevisibilidad les parece que es una fuerza mayor, es algo que no estaba previsto y que es fuerza mayor. Claro, desde el momento en que apareces con la fuerza mayor te exonera de cumplir, pero no necesariamente te da derecho a compensaciones. Ahí lo normal es que cada uno soporte las consecuencias de la fuerza mayor, sin perjuicio del impacto en el plazo, que eso sí, mientras dure el evento de fuerza mayor, tú estás exonerado de ese incidente. Pero bueno, dejado de lado ese punto, que hay que estar un poco atento si estamos en asesoramiento, es una notificación sencilla. La siguiente notificación es la de los 42 días máximo, que también va al ingeniero. Y ahí sí que ya hay que darle al ingeniero papel, hay que explicarle el evento. Entonces, el papel que se genera en el contrato depende de la gestión documental, del archivo documental. Los contratistas normalmente no se dan cuenta de lo que cuesta el dinero y el tiempo administrar un contrato complejo. No tiene por qué ser FIDIC, ha pasado cualquier proyecto complejo. Y se ven desbordados por la cantidad de cartas que tienen que escribir, el volumen, las actas, cómo tienen que archivar, todo eso genera un extra coste. Si alguien no les ha advertido al principio, eso puede dar lugar a una mala gestión de la reclamación, porque no la tienen bien preparada. Entonces puede ser que den notificación del evento, pero se olviden de comunicar la reclamación.
Ese momento de los 42 días ya es bastante importante, porque condiciona lo que luego va a pasar al ingeniero para tomar la decisión y lo que finalmente llegará, si es que surge el conflicto, al panel de resolución de disputas. En ese momento ya está en juego una buena parte del éxito de la reclamación. ¿Qué ocurre muchas veces? Que la reclamación, el evento no provoca un daño, digamos, de manera inmediata, y el impacto del evento se produce de manera continuada. Con lo cual, lo que prevé FIDIC es que se vayan actualizando las reclamaciones. Mensualmente hay que ir actualizando la reclamación o el impacto de la reclamación. Si yo notifique y justifique un determinado incremento de plazo o un ajuste de precio, tengo que ir actualizándolo mensualmente. Ahí también hace falta disciplina en la gestión del contrato y de los que dirigen el proyecto de parte del contratista. Si no la tienen, ahí es donde entra ya parte, eso ya es parte de claims management. Ahí ya entra parte importante de asesoramiento contractual más jurídico. Y eso lo dan in-house o el equipo de obra que tienen es muy, muy importante. Mucho cuidado con los consorcios o con las UTES. Porque cuando hay no hay un consorcio, una UTE, Unión de Empresas para un Proyecto, puede haber comunicaciones de distintos miembros de la UTE con el cliente. Entonces, en lo que es la gestión de la reclamación es muy importante que solo haya un canal de comunicación y no puede haber dos canales de comunicación. También a veces lo que se utiliza es, no te preocupes, yo voy a hablar con el ministerio. No te preocupes, yo voy a hablar con el máximo responsable. Ahí se pierden muchas reclamaciones también. Ojo con los... Bueno, oye, a veces funciona, ¿eh? No hay que descartarlo, pero simplemente hay que prestar atención. Y ahí es parte de la gestión. El tercer paso yo diría que viene ya con la incorporación de una evaluación de la reclamación por un tercero independiente. ¿En qué momento la empresa decide gastarse dinero, que al final es un coste, y pedir el consejo de un consultor para dar una opinión más objetiva, digamos? A veces hay reclamaciones que son muy sencillas, hay otras reclamaciones que no. Normalmente lo que ocurre es que las reclamaciones se presentan tarde porque el impacto se analiza tarde. Hay veces en los proyectos largos que analizas el impacto cuando vas a llegar al hito, cuando estás preparando todos los statements. Entonces dices, caramba, aquí hubo una desviación tremenda, este evento me ha provocado una desviación tremenda. Si la reclamación es complicada y no está bien justificada y exige un análisis más detallado, puede merecer la pena incorporar pronto a un tercero, a un perito. Porque al final todo esto es lo que se lleva al arbitraje, si es que al final acabamos en arbitraje. Y todo esto ocurre antes de la determinación del ingeniero. Bueno, la parte esta que estamos... Claro, yo estoy un poco deformado, porque lo que ocurre es que muy pocas veces he visto a un ingeniero tomar una decisión. Ese es el punto fundamental. Entonces yo me estoy pasando por alto el momento en el que el ingeniero toma la decisión. Claro, porque el modelo dice que primero pasas por el ingeniero, viene una determinación del ingeniero, y eso en todo caso te legitimaría para pasar al siguiente, la siguiente etapa, que sería el dispute board. Pero ¿qué pasa justo en ese tema si no hay una decisión del ingeniero? Bueno, el ingeniero, hay que poner encima de la mesa una reclamación contractual, porque al final es un incumplimiento contractual. La cuestión de la medida del daño y de la imputabilidad del daño será otra, pero que exista esa incidencia y que no se resuelva durante un determinado plazo, luego puede conllevar una responsabilidad grave de la propiedad. Pero aún en este caso, vamos, bajo este modelo, si hay omisión por parte del ingeniero en emitir esa determinación, el contratista queda legitimado entonces para ir al siguiente paso. Sí, la utilización del panel de resolución de disputas es una utilización, ¿no?, casi siempre va precedida de este esquema de sumisión de la reclamación al ingeniero. Si el contratista no respeta este esquema, no puede ir a presentar al panel de resolución de disputas algo que tendría que haber decidido primero el ingeniero. Pero si el contratista cumple, el panel de resolución de disputas está ya constituido o se puede constituir, entonces tiene
la vía del panel de soluciones. Aquí llegamos a un punto muy interesante y que ha sido objeto de debate, de mucho debate aquí en México, el tema del dispute board. Vamos al siguiente paso. Un dispute board puede ser que se defina su constitución, su nombramiento desde el contrato, o que se haga una vez surgida la disputa. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? ¿Cómo se echa a andar en los casos un mecanismo de dispute board? Bueno, en mi experiencia, si no hay... Una pregunta antes de entrar al tema del dispute board. El contratista, hasta que se le resuelva su claim o como lo quieran llamar, está obligado a continuar con la obra por más oneroso que sea y por más riesgoso que sea para el equilibrio financiero del proyecto. Sí. Completamente. Sí, sí. Hay situaciones... yo viví una situación en la que... Bueno, el ingeniero no tomaba la decisión, era una consultora francesa, y bueno, lo que ocurrió es que hubo un momento en el que la pregunta del cliente es: ¿tengo o no tengo derecho a suspender la ejecución de este? Esa es la pregunta. Y además la suspensión, la decisión de suspender por parte del contratista, es una decisión que normalmente no está regulada en los contratos, porque lo que sí que está regulado es la suspensión con el cliente. Y dependiendo de la... Ahí sí que dependiendo del derecho aplicable, hay algunas jurisdicciones en las que esa actuación de contratista excede el parámetro de la buena fe. En Emiratos tenemos un asunto en el que la decisión de suspensión excede el parámetro de la buena fe y puede ser declarada como acto de resolución. Con lo cual, si toma la decisión el contratista, la respuesta que le puede venir de la otra parte es que muy bien, está extinguido el contrato. Y ahora veamos por culpa de quién. Claro, el contratista no quiere, precisamente se plantea si puede suspender porque no quiere extinguir el vínculo. Yo creo que eso no está regulado y aparte no creo que se pueda regular. No, algunas veces lo hemos pensado, lo hemos valorado. ¿Cómo incorporas eso al contrato? Sí, bueno, puedes decir que puedes suspender cuando lo obligas a la falta de pago. En ese momento sí, porque en realidad es una manera de poner la excepción del incumplimiento contractual, ¿no? La excepción de incumplimiento de contratos, sí, bueno, es una obligación esencial. Si hay falta de pago, se puede decir en el contrato, entonces puedo suspender. Pero bueno, va digamos, dentro del esquema obligacional. En el resto de casos, no. Entonces, casi siempre se aconseja que se siga. Estábamos con el tema del dispute. ¿Tenemos o no tenemos determinación de ingeniero? ¿Cómo echamos a andar el mecanismo de dispute? ¿Cómo llevamos esta disputa a ese mecanismo? Pues si no se ha llegado a un acuerdo de resolución de conflictos al principio, no se echa nada. Pues yo no he visto todavía ningún caso en el que se constituya de repente un dispute board. En esa situación, en un caso de un conflicto en un proyecto en Bahamas entre una empresa francesa y una empresa alemana, si hablábamos a la francesa, al final se decidió que se iba al arbitraje. Bueno, se analizó, digamos, parte de las asesorías jurídicas, se analizó sobre todo la cláusula 23 del modelo FIDIC, que era un modelo FIDIC, como dicen por ahí, tuneado, que era un modelo FIDIC, con cláusulas del rojo en el amarillo. Tropicalizado. ¿A quién le decís tropicalizado? Versión 4. Pues entonces tropicalizado. Bueno, la cuestión es que no había forma de ponerse de acuerdo en el nombramiento de ese tercero. A veces no por mala fe, sino porque el cliente, sobre todo si depende de un presupuesto de una entidad financiera o de su propio presupuesto, no tiene previsto. Y bueno, el tener que, claro, tienes que firmar un acuerdo de resolución de conflictos, tienes que firmar la carta de designación. Al final, el acuerdo de resolución de conflictos en ese momento ya tiene que ser un acuerdo tripartito. Hay que negociar con el tercero o con el panel, y
Claro, antes de ponerte a discutir con el tercero si sus honorarios son o no adecuados, el cliente no discute. Entonces, en mi experiencia, no he visto ningún caso en el que se haya constituido ad hoc para una disputa. Pero, perdón, que me interrumpa. Lo que sí es que una vez que ya está constituido desde el inicio, vamos a pensar que se echa a andar el dispute. Eso es lo que, iba a ir con. Lo que sí que he visto, y de verdad que creo que cada vez es importante que las empresas se den cuenta de que, vale la pena gastarse un dinero en este mecanismo, porque si no la alternativa es mucho más costosa y mucho más incierta. Y como decimos, con el juego del propio proyecto, lo que sí que he visto es acuerdos ya de resolución de conflictos sin tener que constituir el panel, pero indicando cómo se constituirá y sobre todo lo que es fundamental, quién designará al tercero en caso de que una de las partes no lo haga. Es decir, estamos volviendo otra vez a las herramientas que tenemos cuando intentamos redactar convenios arbitrales ad hoc, que la cuestión clave es llegar a tener al tercero. En ese caso sí, que sobre todo porque es un esquema que ya recuerda mucho al esquema del experto, que ese ya es más conocido. Contratos en los que tengamos a un experto que después de las negociaciones vamos a un experto y si no se acudirá luego al arbitraje, eso yo creo que ya es un esquema que internacionalmente está más, al menos conocido, no sé si implementado, pero sí que se conoce y se implementa. Entonces, en el panel de resolución de disputas, claro, ¿qué es lo que pierdes si no lo constituyes desde el principio? Bueno, lo que pierdes es conocimiento y seguimiento por parte del tercero. Si el panel o el señor que tiene que resolver las disputas ha estado desde el principio en el proyecto, no hay que explicarle toda la disputa. En el caso este que os comento de Bahamas, ¿qué ocurrió? ¿Por qué al final fuimos al arbitraje? Porque en el análisis de los abogados, el ejercicio que teníamos que hacer era prácticamente el mismo que si íbamos a un arbitraje. Era el mismo. Tendríamos que explicarle al tercero todo lo que hubiéramos tenido que explicarle a un árbitro. Y en esa situación se decidió, bueno, en ese caso, en lugar de obtener esa decisión vinculante, pero que no tiene la fuerza de un lado, vayamos al lado. Eso. Oye, siguiendo el mismo caso, vamos a pensar que el ingeniero no emitió su determinación. El modelo FIDIC nos permite objetar la jurisdicción del dispute. Y uno de los motivos para objetar la jurisdicción del dispute es justamente que la disputa no exista o que el ingeniero no haya emitido su resolución. Entramos en una especie de círculo, ¿no?, vicioso. El ingeniero no emite la resolución, entonces yo puedo acceder al dispute board. Pero si después en el dispute board puedo yo objetar la jurisdicción del dispute board porque no hay justamente esa determinación, ¿cómo manejamos este tema? Sí. Bueno, en primer lugar, eso está en revisión. No sabemos cuándo se llegará a revisar el modelo, pero está en revisión. Sí. Y no he tenido ningún caso, confieso, no he tenido ningún caso en el que se haya planteado de esta manera, pero la actuación del ingeniero se plantea como un incumplimiento contractual más. Entonces, la antesala o la notificación previa al board es una notificación al cliente. Entonces, es el cliente en el que ya decide si él entiende que no, normalmente no niegan la reclamación, dicen que está, digamos, todavía por decidirse por parte del ingeniero. Llega un momento en el que la reclamación ya queda en punto muerto, y cuando pasan unas semanas ya se observa que no va a haber nada más. El ingeniero a veces no decide, pero utiliza la petición de información como vía indirecta para mantener vivo el proceso. Llega un momento en el que ya no se mantiene vivo. Entonces lo que se plantea al board es que ha habido un incumplimiento contractual del cliente y que ya existe el conflicto. Luego se trata también de una interpretación propia. El board tiene al final, es el que hace el análisis
de jurisdicción. ¿Te parece si pasamos de...? Pero, insisto, en el modelo ese es un defecto que generamos. Ya lo dijiste hace un momento que es conveniente, pero te lo quiero preguntar expresamente, porque aquí en México hay, por parte de algunos usuarios, no hay mucha apertura a introducir o aceptar la figura del dispute board bajo múltiples argumentos. ¿Funciona el dispute board? ¿Es conveniente utilizar esta figura e incluirlo como mecanismo de resolución? ¿Ha funcionado afuera? La respuesta es la misma que cuando intentábamos ver el arbitraje. ¿Con qué lo comparas? Entonces, cuando analizábamos el arbitraje, veíamos cuáles, algunos decían que no se trataba de ver el mecanismo alternativo, sino el adecuado. De acuerdo. El mecanismo adecuado para resolver disputas. Ese es el análisis. El análisis es no si funciona o no funciona, es ¿funciona en esta disputa? ¿Funciona en este proyecto? Y funciona en este momento del proyecto. En algunos casos es equivalente al arbitraje. Pero es que resulta que cada vez con mayor frecuencia yo creo que lo que observamos es que el que no da una respuesta adecuada es el arbitraje. Entonces, ante una situación en la que el arbitraje no da la respuesta porque se va a prolongar mucho en el tiempo, porque a lo mejor a veces no se ve la utilidad de presentar una reclamación que luego puede ir seguida de otra reclamación y otra más, y así hasta la fase final de un hito o de una liquidación. Claro, cuando observas que el arbitraje no va a ser adecuado, lo que sí que creo que tenemos argumentos para convencer a los clientes es que lo que desde luego tampoco resulta adecuado es no resolver la reclamación. Entonces se trata de explicar y de ponerles el parámetro de comparación. Ahí estoy seguro que aunque una parte no va a estar contenta con la resolución del tercero, va a ser mejor la resolución del tercero. Sin duda. Además puede ser hasta mejor para que el contratista decida si se va. Puede ser que el contratista ya en ese momento, si no le reconocen ese incremento de precio, sabe que se va. O decide irse porque está perdiendo 8 en su porcentaje, pero podría llegar a perder 40. Entonces, incluso aunque la decisión no sea satisfactoria, yo creo que despeja la reclamación. Pero cuando estás haciendo, cuando haces ese análisis de si este mecanismo es adecuado para esta reclamación en este momento preciso, es porque ya desde la gestación del contrato ya se consideró incluir el dispute board como un mecanismo, como una posibilidad, sí, como una parte del mecanismo. Quizá mi pregunta iba más en esa parte de la gestación del contrato. Sí, la alternativa es eficaz y al final se trata porque... Sí. Es preventiva. Claro, es preventiva, efectivamente, esa es la palabra. ¿Por qué pasamos a utilizar unas cláusulas en los contratos que decían las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la Ciudad de México? Y pasamos de ahí a una cláusula de arbitraje. Y de ahí a una cláusula que decía que negociación primero y luego arbitraje. Y luego pasamos de negociación a un experto en arbitraje. O negociación y luego de la negociación los directivos se van a juntar de las matrices para ver si en 15 días resuelven. Claro, porque estamos dando los instrumentos preventivos para poder utilizarlos. El paso que se da con los terceros o con la decisión de poder someter a un tercero una determinada cuestión, claro, es que ya damos un paso cualitativo en el mecanismo de resolución de disputas. Es un mecanismo que una vez que ya te has comprometido con la parte a poder remitirlo, entonces hay que cumplir el compromiso contractual. Si no cumples tus obligaciones, el propio mecanismo ya de manera preventiva indica la nominación, indica cómo la parte que quiere utilizarlo lo podrá poner en marcha. Oye, aquí también, vamos, mucho se ha discutido sobre la naturaleza de las decisiones del dispute. Ya tenemos, hemos optado por en ese momento, en esa reclamación específica, utilizar el mecanismo de dispute board, y el dispute board ya emitió su decisión. En tu experiencia, ¿cómo ha sido, cómo se ha manejado el tema de la vinculación de la decisión
del dispute board frente al panel arbitral, al tribunal arbitral que después se encargue de resolver esa disputa. ¿Tenemos alguna? Sí, es que aquí estamos conectados en redes sociales y tenemos una pregunta que nos llegó por Facebook. ¿Quieren saber qué se utiliza más en España, dispute board o arbitraje? Todavía. No solo en España, yo diría en Europa, general. Lo que ocurre es que a veces no se le llama dispute board, pero sí que he detectado y comentábamos en el almuerzo con Cecilia y con René esta mañana que algunos peritajes en realidad lo que ponen en marcha son mecanismos propios de paneles de resolución de disputas o paneles más sofisticados como los adjudicators ingleses o... A veces no lo sabemos, pero estamos utilizando dispute board. El dispute board, hombre, si es más difícil encontrarse un caso con un panel colegiado, ¿no? Pero en algunas ocasiones es la única manera de resolver un conflicto. Pongamos un supuesto bastante común en un esquema contractual de, bueno, un cliente, contratista principal y muchos subcontratistas, pero digamos con paquetes de obra realmente importantes. En el Canal de Panamá están funcionando paneles de resolución de disputas colegiados porque es el único panel que es capaz de ver toda la fotografía completa. Si se intentaran resolver los conflictos cliente o las peticiones, porque a veces no son ni siquiera conflictos, se trata de ver cómo concilias intereses. Si eso lo intentas hacer de manera bilateral, cliente-contratista, y luego contratista con cada uno de los subcontratistas, es esquizofrénico, no puedes hacerlo. Tienes que llegar previamente a un pacto de colaboración o a un acuerdo de colaboración por abajo o por arriba. En ese esquema, solo un panel de resolución de disputas colegiado digamos, tiene la capacidad de verlo. En Londres, en las Olimpiadas, pusieron en funcionamiento un esquema, digamos, de esta naturaleza, en la que intentaban dar entrada en el panel colegiado, un panel colegiado más amplio, de hasta 5, incluso 7 miembros del panel colegiado, pero intentaban que fuera un panel representativo. Dice entonces que no solamente el project manager de gestión de distintos proyectos, sino también contratistas, subcontratistas, proveedores, etcétera, tuvieran en la designación de los miembros alguna intervención. Allí, porque me han explicado, porque yo no intervine en ninguno, les funcionó. Nosotros ahora lo estamos intentando hacer en un asunto en Arabia Saudí, en el que el esquema es realmente complicado, pero precisamente por esto, porque es imposible que los contratistas principales, que son 2, puedan ponerse de acuerdo con 8 subcontratistas muy importantes y que a su vez tengan una situación de compensación adecuada con el cliente. Puede ser que eso funcione. Pero dejando de lado estos temas más complicados, en el tercero individual, yo creo que estamos utilizando mucho más de lo que pensamos esa figura. Sin llamar así. Sí, sin llamar así, ¿no? Lo que pasa es que en inglés queda... Más glamuroso. Perito queda... Bueno, aparte también creo yo que es la manera también de distinguir. Porque el perito o el experto, bueno, como quiera, como sea la situación. Sí, al final el experto, bueno, tiene la idea de que un experto, ¿qué me va a poder resolver? Bueno, un tema técnico, sí, me va a poder decir si el hormigón era de resistencia al fuego 30 o 90, o me va a hacer una prueba. Pero el perito, ¿cómo me va a decir si esto era una condición física imprevisible y si en la información que me facilitó en los estudios yo podía haber obtenido? Eso ya es otra cosa, eso lo tendrá que hacer un dispute. Lo cierto es que el dispute board también trae una connotación ya algo negativa, ¿no? Con la palabra dispute. Sí. Mientras que el perito siempre es algo... Sí. Sí, la idea del conflicto. Exacto. Porque de hecho, en muchas ocasiones, lo que se pacta es un dispute board que no dé decisiones vinculantes. Ese es el dispute review. Sigue siendo dispute, pero es un review. Entonces revisa la disputa y emite una opinión.
puede ser útil en los casos en los que las opiniones están muy alejadas, ¿no? las partes tienen posiciones muy alejadas. Y precisamente tiene que venir un tercero a intentar ya a justificar en el principio si alguna de las dos tiene razón o no. Normalmente eso afecta a decisiones sobre derecho a compensación económica. Y llama la atención en esto porque no solo los modelos cívicos, muchos contratos no reconocen compensación económica a determinados eventos. Solo reconocen un derecho a una ampliación de plazo. E incluso a veces, aunque reconocen un derecho a compensación económica, es un derecho a compensar económicamente un coste. No te permiten volver a reclamar o volver a poner un precio de venta al impacto. Solo te permite una compensación de coste y justificas el coste. Y además te compensan en la medida que justifiques el coste. Esto es algo, no sé si pasará aquí en México como en las empresas mexicanas, pero es algo que a mis clientes españoles, clientes potentes que tenéis aquí, de OHL, a Bengoa, precisamente a Bengoa, en un caso muy importante en Serbia, se confundieron en el análisis de la reclamación porque no se dieron cuenta que el modelo, que era un modelo CIDIC, precisamente el evento era un evento que afectaba a condiciones climatológicas y digamos, extraordinarias circunstancias climatológicas. No se reconocía la compensación al daño que ellos estaban reclamando. Era un evento que no tenía prestada compensación. Y en muchas ocasiones ahí viene muy bien que un tercero venga, que haga el análisis y que lo pueda resolver. Se puede echar mano de, a veces, de las asesorías técnicas o de los consultores técnicos de la entidad financiera. Si hay una entidad financiera detrás que está, bueno, dando soporte a la financiación, etcétera, del proyecto, y que además luego va a tener que decidir si eso afecta o modifica una variación, etcétera, esa opinión a veces he visto que se utiliza o se puede utilizar como una opinión que permita. Porque a veces el problema del cliente es que esto a mí me supone una desviación presupuestaria. Yo, ¿cómo voy a decirte que sí o que no si tengo que recabar la autorización de la entidad financiadora? ¿Y cómo lo justifico en la entidad financiadora? Sobre todo si me implica una variación importante. La función que pueda ahí adoptar el ingeniero o la asistencia técnica o alguien que ad hoc nombre la entidad financiadora es una función de dispute review. Pues, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o si hace una intervención. La verdad es que yo me quedo con muchísimas preguntas aquí del tintero y cuestiones que sería muy interesante discutir, pero desafortunadamente es que no tenemos el tiempo suficiente. Yo no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Yo, pues, tengo muy atrás. Es respecto a los riesgos. Nos mencionó de los anexos, que eran los más importantes del contrato. En el caso que no se anexe, por ejemplo, el proyecto de la obra o como tal, sí, el proyecto, que van siendo las etapas y cómo se van incluyendo, ¿de quién sería como el incumplimiento? ¿Quién correría el riesgo de no haberse anexado? ¿El contratista o el cliente? ¿Y en qué tipo de contrato estaría pensando? Digamos uno de obra a precio alzada. Un contrato de obra. Bueno, ahí el digamos que ya no se llamaría anexo, pero si hubiera anexos, uno de ellos tendría que ser el proyecto de arquitectura o el proyecto de ingeniería. El que delimitaría el objeto contractual sería el proyecto. Otros anexos relevantes podrían ser el estudio geotécnico, o alguna otra información que se puede incorporar sobre todo en la parte de suministros, cuando se identifican suministros y precios para suministros. Si es que en el contrato de obra el contratista también aporta suministros. Entonces, los anexos ya forman parte del contrato y de la obligación contractual del contratista. Si se menciona, por ejemplo, en el contrato, si dice el anexo A está por anexarse, o sea, o se queda pendiente, y el anexo A contemplará, no sé, los precios de posibles obras alternas.
Y no se anexa. Y no se anexa. Eso es fantástico. ¿Eso qué sucedería? No, eso pasa muchas veces. O se anexa tarde, se firma el contrato y bueno, nosotros tenemos un caso en el que los anexos se sabía que iban a ser 12. Se sabía el título. Y se le puso el título y el listado de anexos. El anexo de especificaciones técnicas no se llegó a elaborar nunca completo. Y una de las grandes disputas que hay es conocer cuál es la versión del anexo de especificaciones técnicas. Cada uno presenta anexos distintos. Es una cuestión ahí de interpretación contractual. Pero no hay como una regla de que se corre el riesgo siempre al cliente o al contratista. Si es una especificación técnica, o sea, si forma parte de lo que debería en un contrato de obra, si es algo necesario para ejecutar la obra y construir, entonces es algo que la propiedad tenía que haber facilitado. Si son, digamos, defectos en el proyecto, en ese sentido, porque no está completo el proyecto y faltan herramientas para que el constructor ejecute, entonces es de la propiedad. Okay. Reserva de declararme alguien que no conoce el arbitraje, creo que salgo de aquí. ¿Cómo de aquí? Sí, o sea, salgo del grupo mayoritario del denominador común. Soy más un administrativista, entonces administración pública, resueltos ante tribunales, me gustan los tribunales. Cuando hablamos de estas partes, de las condiciones físicas imprevisibles, me llama mucho la atención y quisiera preguntar algo. Se denominan las condiciones físicas imprevisibles y pareciera que todo el tiempo el punto de quiebre son los riesgos. ¿Por qué no aceptar una cláusula de imprevisibilidad más amplia como en la materia civil del rebus sic stantibus? Que si es bien entendida lo divides del bis mayor, o la fuerza mayor, y lo que en Roma se llamaba periculum, que era el riesgo. ¿Por qué acotar todo en una obra a cuestiones físicas cuando pareciera que estos mecanismos de solución lo que hacen justamente es una aplicación de la teoría de la imprevisión? Pues todo el tiempo están hablando de cuestiones imprevisibles no contempladas en el cuerpo del contrato. Yo creo que aquí hay falta precisar. A ver, cuando hemos hablado de riesgos y de asunción de riesgos en el contrato, no estábamos hablando de riesgos en el concepto jurídico que afecta al objeto de la prestación. De hecho, en los contratos FIDIC, los riesgos, tal y como se entiende, es decir, la secuencia de riesgo que genera un evento con responsabilidad, daño, indemnidad o cláusula de indemnidad y luego finalmente cobertura de seguro, es decir, lo que puede afectar a los daños a las personas o a las cosas, que afecta al daño de la obra, eso está regulado en otro sitio. O sea, el contrato FIDIC lo que se refiere a daños a personas y cosas, a daños que afectan a la construcción, si se daña un suministro, una turbina, si se incorpora, si se produce, todo eso que pueda ocurrir en la ejecución del proyecto y que afecte al objeto físicamente, eso está regulado en otro sitio del contrato, ¿eh? Porque al final se establecen, bueno, los sistemas de seguros, quién contrata los seguros, quién cubre esos riesgos, que son riesgos asegurables, son daños a cosas, daños materiales o daños personales. Nosotros lo que hablábamos era en realidad de riesgo en el sentido más, yo diría, más anglosajón, de distribución de responsabilidades conforme al contrato. Con lo cual, la imprevisibilidad no tiene una interpretación contractual, es un término contractual. Es aquello a lo que las partes hayan definido como imprevisible. A la vista de la información, no tiene que ver con teorías de imprevisión, ni de teorías de imprevisión, ni de excesiva onerosidad, ni de hardship, ni ninguna de las teorías que cubren todo el espectro de situaciones
próximas a las reglas y distintivos. Entonces, cuando hablábamos de imprevisibilidad, hablábamos únicamente de lo que o a lo que el contratista podía razonablemente comprometerse en el momento de la oferta. Nada más. En el momento de la oferta, el contratista podía asumir responsabilidad por todos los errores o defectos que hubiera en la información de la propiedad. ¿Esa asunción de ese riesgo, de esa información, le generaba una onerosidad excesiva? Pues a lo mejor sí, probablemente sí. Porque de hecho todo lo que se produzca como consecuencia de eso va a ser excesivamente oneroso y no lo habrá previsto ni siquiera en la oferta, pero contractualmente está obligado a ello. Con lo cual la utilización, en lo que hemos hablado hoy, la utilización de la rebus sic stantibus quedaría, no encaja. Bien, pues creo que solo me resta agradecerte encarecidamente que hayas compartido con nosotros todas tus experiencias, a ustedes por haber venido, a las instituciones por habernos apoyado, y yo les pediré un aplauso para Alberto. Agradecerte a ti, René, también por supuesto, por esta estupenda moderación de los temas que se han expuesto, y porque ha sido pieza fundamental en que pudiéramos tener esta sesión coordinada, ¿no? Del foro CAM Canaco y el foro de jóvenes del CEA, del Gracias. Club Español de Arbitraje. Y por supuesto, pues en gran medida Ceci y tú, pues responsables para bien de que podamos contar hoy con Alberto Fortuna aquí. Gracias. Así que muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la premiación del segundo concurso iberoamericano de tesis en arbitraje. Le voy a ceder la palabra a Caro y a Janet. Pues muchas gracias. Que aquí, no sé si podríamos a lo mejor hacer un reacomodo. ¿Saben qué? Bueno, voy a permitirme nada más hacer una breve pausa. Como saben, el día de hoy, bueno, es la última sesión del año del Foro de Jóvenes CAM Canaco. Y también, pues es la última sesión en la que Carolina Castellanos va a estar participando con nosotros como coordinadora del foro. Algunos de ustedes ya lo saben, otros tal vez no, pero Carolina termina sus funciones dentro del CAM. Y bueno, seguramente habrá muchos agradecimientos para ella como líder de la institución, pero queremos además darle un agradecimiento muy importante por la labor que desarrolló dentro del foro CAM Canaco. En lo personal, me siento muy agradecida de que nos hayamos convertido de ser dos instituciones antagónicas a ser dos instituciones colaboradoras. Creo que eso es lo que ha distinguido en últimos años a CAM y a Canaco. Y bueno, tener el gusto de considerar a Caro una amiga, además de una compañera en esta iniciativa, y entregarte un muy sencillo reconocimiento. Ay, por parte eso, de eso sí no me esperaba. ¡Bravo! Ahora que porque parte del foro es una iniciativa de Caro. Todo esto lo tenemos que agradecer a ella. Muchas gracias por el apoyo siempre a los jóvenes interesados en arbitraje. Y también darle la bienvenida a Miriam, que se queda en el lugar de Caro, y a darle continuación a esto. Muchas gracias. Vaya sorpresa, la agradecida soy yo, ¿no? Por precisa, Janet lo ha dicho muy bien. Ya tiene, tendrá esto unos 4 o 5 años que decidimos unir estos esfuerzos, ¿no? Encaminados a los jóvenes y a poder estar, porque somos jóvenes, podrá tratarse de jóvenes. Entonces decidimos unir esfuerzos para poder presentar estos temas de una manera pues más natural, más casual, hoy porque estamos, es un quórum y hay 17 personas conectadas. Así es. A través de ICRTL. Pero sí, sin duda fue un gran acierto, ¿no? Esta idea de crear este foro, me parece que ha sido muy exitoso, ¿no? En los alcances, en los propósitos de integrar a jóvenes a esta práctica del arbitraje. Así que bueno, la agradecida soy yo, desde luego, con Canaco y pues con ustedes, Andrea, hoy por hoy, que es quien coordina el foro de manera externa a las instituciones,
Anteriormente, Edgar Martínez Errasti fue coordinador también de este foro por 2-3 años. Ahora Andrea, que lo ha hecho estupendamente bien, con mucho entusiasmo, a quien también te agradezco mucho. Y bueno, pues yo seguiré asistiendo a las sesiones del foro de jóvenes, desde luego, mientras me sea posible, por cuestión de procedibilidad, no es de edad. Pero bueno, muchas, muchas gracias, no, gracias por este detalle. Y bueno, ahora sí, si quieres, profesor Pastoral. Sí, si les parece, yo propondría hacer un reacomodo. Ya lo anticiparon, otro de los eventos estelares o momentos estelares de esta noche es la entrega de un premio, ¿no? De un premio a la mejor tesis en materia de arbitraje. Y me gustaría platicarles brevemente la historia de este concurso, de esta competencia, ¿no? Porque si bien hablamos del segundo concurso iberoamericano de tesis en arbitraje, también es un esfuerzo de... en 6 años atrás, o sea, en realidad estamos hablando, o es que el sexto concurso que organizamos, lo cierto es que en sus primeros años fue un concurso convocado por CANACO, CAM e ICC México, únicamente, y a nivel nacional. Así fue durante los 3 primeros años, con mucho éxito también, es decir, recibiendo entre 5, 10, 15 tesis, ¿no?, en cada una de las convocatorias. A partir de 2009, y esto hace rato me lo recordó uno de los representantes de hoy por hoy de la Cámara de Comercio de Lima, institución coorganizadora ahora de esta competencia, pues fue en 2009 cuando en un café en Lima precisamente surgió la intención de expandir esto a Latinoamérica. Y así fue, por fortuna, ¿no? En 2009 platicamos nuevamente Janet en representación de CANACO, Laura Altamirano en representación de ICC México y la de La Voz, ¿no?, de cómo poder extender este esfuerzo y convocar a más participantes, a más estudiantes. Entonces unimos esfuerzos con AmCham Perú inicialmente y posteriormente con la Cámara de Comercio de Lima y ICBA, ¿no?, desde luego en esta alianza con CANACO. Entonces, hoy por hoy las instituciones que organizamos este concurso internacional, esta competencia de tesis, la mejor tesis de arbitraje, pues somos CANACO, CAM, ICBA, ICC México, AmCham Perú y la Cámara de Comercio de Lima. Por eso hablamos de que es el segundo concurso iberoamericano. El año pasado participaron 15 tesis de diversas nacionalidades y tuvimos como ganadores a 2 peruanos, quienes conjuntamente elaboraron el trabajo de tesis. Este año, nos vanagloriamos porque pues, la ganadora es una mexicana, aquí presente, la licenciada Angélica Guacuja García. Ya ahora hablaré de su tesis y demás brevemente, no pretendo aquí, pero antes de ello me gustaría señalar que bueno, tuvimos como jurado internacional para evaluar estos trabajos a personas, a practicantes muy destacados en el ámbito arbitral. Ellos fueron Guillermo Aguilar Álvarez, Enrique Gómez Pinzón, Aníbal Sabater e Ignacio Suárez Anzoreta, ¿no? 4 personalidades en este ámbito, y ellos fueron quienes evaluaron los 5 trabajos que se presentaron para esta edición del concurso de tesis. Fueron 2 tesis de México y una tesis de Chile, de Perú y 3 tesis de México
una de Perú y una de Chile. Fueron 5 trabajos los que se presentaron este año. Así que ya lo anticipé, pero la ganadora de esta competencia es Angélica Guapuja García, a quien debemos dar un merecidísimo aplauso. Y bueno, nada más comentarles el título de la tesis que presentó Angélica es Medidas cautelares en el arbitraje comercial, un estudio comparativo. Y bueno, también brevemente hacer referencia a que, bueno, varias de las cuestiones que se evaluaron o que evaluaron los miembros del jurado en los distintos trabajos fueron obviamente el orden con el que se presentaba la tesis, los argumentos, la creatividad, ¿no? Que fueran temas innovadores, cómo se estaba planteando, y bueno, la verdad es que no era un concurso fácil, los trabajos todos eran buenos, entonces bueno, pues es digno de reconocerse el hecho de que Angélica haya sido la ganadora, entonces pues muchísimas felicidades, y en representación de todas las instituciones organizadoras, pues hoy Cami Canaco nos enorgullece de entregarte este pequeño presente. Por favor, Angélica. Por supuesto, un reconocimiento, y hay otros premios, pero son intangibles. Entonces ya esos otros premios serán entregados o ejecutados posteriormente, pero bueno, también un reconocimiento en nombre de las 6 instituciones convocantes, con todo el respeto, el cariño y nuestra admiración por este excelente trabajo, Angélica. Muchas gracias a ti. Gracias. No, pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a los organizadores, al comité organizador, a las instituciones, a todos, y a Luis Enrique por revisar la tesis. Un aplauso para él. Y muchas felicidades, Angélica. Y ahora, bueno, entiendo que querrán hacerte una entrevista en unos momentos más, aquí por la televisión, por internet, que está con nosotros, pero entonces ya para que eso pueda tener lugar, nosotros los invitamos, bueno, nosotros, aquí en el Sancho, Caraza y Moraita, nos tienen preparados un brindis, así que por favor los invitamos a que permanezcan aquí, podamos tomar un refresco, una copa, ¿no? Y convivir un momento. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Vino su excelente.